Mis queridos amigos de Folclor Latino, hoy nos encontramos aquí en el Hotel Los Guayacanes de la ciudad de Chitré para presentarles el programa de esta semana, donde nosotros nos fuimos a Los Bohíos Alegres en la ciudad capital a ver un encuentro de violín. También nos fuimos a Arraiján a ver lo que fue la inauguración del anfiteatro de Arraiján Municipal. Así que también nuestra compañera Milady Muñoz se fue directamente a la comunidad en Veraquerá. Adelante con este gran programa. Salsa, reggae y rock. Cuerpo latino a las 12 del mediodía. Todos los domingos, cuerpo latino a las 12 del mediodía. Todos los domingos. Creaciones Julio, la tienda típica de Panamá, con 15 años de experiencia. Estamos situados en Chitré, Herrera, Avenida El Porvenir, Llano Bonito, con todo tipo de polleras de alquiler. Por ejemplo, polleras de galas, montunas anteñas, blancas, todas las polleras de diferentes regiones de Mic Panamá. Para los caballeros, camisillas, coletas, tonosieñas, trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros. También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años. Nos pueden localizar al celular 6523-6429 para sus citas. Creaciones Julio en la ciudad de Chitré. Bueno, nos encontramos acá en la ciudad capital. Hoy un recorrido que está haciendo Folclor Latino. Nos encontramos con el señor Leo Cubilla, organizador de este gran evento. Cuéntanos un poquito de lo que está haciendo aquí en este evento. Bueno, aquí estamos tratando de realzar el folclor, el violín, que no se pierda en nuestra provincia, en nuestros países. La cultura es buena, la cultura hay que realzarla, y nada más como el violín. Porque existe el acordeón, pero el violín tú puedes hacer muchas cosas y llegar a muchos lugares y hacer buenas fiestas. Gracias. Bueno, Leo, cuéntanos también aquí que ahora después de esta pandemia, ¿cómo te dio esta gran idea de hacer esta fiesta de puro violín? Bueno, yo vengo de una trayectoria de enseñanza de folclore a señora Lilia Castillo, hermana de Juan Andrés Castillo, y siempre me ha gustado el folclore y siento que el violín es algo, un instrumento que llega a muchos lugares. El violín es un instrumento que como puede hacerte feliz, te puede dar nostalgia y es bueno, es bonito, es una linda música que sale del instrumento del violín. Bueno, cuando nuestro amigo Leo Cubilla nos dio la invitación para que vinieras acá a Los Bohíos Alegres hoy a ver lo que era un evento muy bonito de violines, no dudamos en decirle sí, lo vamos a acompañar. Pero él tenía la dudita que con Latino no iba a venir, pero esa era la sorpresa de nuestra parte. Muchas gracias por venir a mi gran actividad, por poder llevar con su programa a muchos lugares del país. Muy agradecido por ustedes por estar aquí. Gracias. Bueno, Panamá, viva Panamá. Viva Panamá. De esta manera, ¿verdad? Estamos acá y vamos a ver todo lo que sucede aquí en esta actividad de Leo Cubilla en pura música de violín. Continuamos con mucho más de Folclor Latino.
Queridos amigos, nos encontramos acá en Los Augodillos Alegres en este gran evento de violines con el señor Miguel Leguízamo, uno de los más auténticos tocadores de violín. ¿Cuántos años tiene usted ya está tocando violín? Yo tengo como 50 años está tocando violín. ¡Wow! ¿Qué cantidad de años tiene este señor que está tocando violines? Pero entonces, ¿usted todavía interpreta el violín correctamente y aguanta, como dice uno, toda una noche tocando violín? Más o menos, claro. Porque lo practico también y si lo dejo de practicar, bueno, las cosas cambian. Pero uno, mientras está en el ejercicio, uno puede seguir. Los familiares suyos también siguen esta misma tradición de tocar el violín y darle lo que es el instrumento, este tan bonito. No, hay unos nietos que están tocando, pero muy pocos. Los demás pura percusión, guitarra y piano. Bueno, señor Leguízamo, quiero que le dé un mensaje a todos aquellos adolescentes, jóvenes, la nueva juventud, para que aprendan a tocar violín. Yo creo que este es un momento verdaderamente especial para que los niños y los jóvenes aprendan a tocar el violín, que no se pierda la tradición. Por eso usted está viendo este baile hoy, porque hay que rescatar esa fiesta autóctona de nuestro. Por eso estamos en esto. Bueno, esto es una historia definitivamente aquí desde Los Bohíos Alegres en la ciudad capital para folclor latino. Con este instrumento he viajado a 47 países. Muy importante saber eso. Así que continuamos con mucho más de folclor latino. Bueno, mis queridos amigos de folclor latino, continuamos aquí en la ciudad capital en esta actividad de violines y nos encontramos con Elidia Guevara, ¿verdad? Es la vocalista de esta gran agrupación aquí. Queremos preguntarle a Lidia, ¿cómo es la diferencia de cantar música violín a la música típica popular? Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Bueno, sí es un poquito difícil cuando te acostumbras al acordeón primero y después al violín. Yo por lo menos estoy ahora metiéndole un poquito al violín. Y sí se diferencia bastante. ¿Sí has notado el cambio de la música de acordeón a la música de violín? Sí, cómo no, bastante. ¿Cuál sería la diferencia? Porque realmente nosotros, como escuchando la música, escuchándola, a lo mejor no le notamos la diferencia, pero tú que estás interpretando, que has interpretado música de violín y música de acordeón, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, el violín porque son las notas más altas que el acordeón y depende del timbre de voz de cada cantalante adecuarse a dicha interpretación que se esté en el momento. Y para mí se nota la diferencia, quizás para ustedes no, pero sí hay una diferencia bastante. Bueno, me gustaría que me deleitaras con una salomita. ¿Te parece? Y ábreme la puerta que me voy. Bueno, yo se la abro y también le abro las puertas de folclor latino para que todo el mundo nos pueda ver en sus casas por este gran programa folclor latino que se transmite todos los domingos a partir de las 9 de la mañana por YouTube y por ETV Panamá. Los invitamos de aquí de los Bohíos Alegres de la ciudad capital. Continuamos con mucho más de folclor latino. Thank you.
Bueno, continuando aquí en Los Bohíos Alegres, nos encontramos con Alexis Moreno, dueño de una agrupación muy importante aquí en la ciudad de capital. Sí, estamos aquí participando en el evento de Leo Cubilla, una presentación muy acogida para darle realce a la música típica, ¿no? Que ya no se ve aquí en Panamá, en la ciudad. ¿Qué es lo que queremos? Que sea violines, acordeones, tambores, tamboritos. O sea, solamente nada más vemos acordeón, acordeón. Tampoco creo que debe ser lo mejor. O sea, hay que darle realce al violín, a todo lo que se pueda. Esta es la idea, llevar las costumbres y tradiciones de cada uno de nuestros lugares hacia cada uno de los hogares de ustedes. Y por eso es que estamos hoy aquí, para llevarle a todos ustedes lo que es la transmisión de toda aquella música folclórica que se ve en diferentes lugares de nuestro país. Lo tenemos viendo aquí en Los Bohíos Alegres con la agrupación de nuestro gran amigo Alexis. Alexis, ¿cuántos años tienes tú de estar ya tocando esta música? Bueno, hoy casualmente cumplo 43 años, hoy, 14 de mayo. Es un honor celebrar mi cumpleaños como un evento como este. Tengo 23 años máximo de estar tocando el acordeón. Empecé casi a los 16, 14, va a ir por ahí con mi papá. Bueno, mi papá son ya músicos, igual que mis tíos, todos somos músicos. Así que ya para mí es un honor compartir esta festividad que estamos haciendo con mucho cariño, para que la gente vea que solamente, no solamente es acordeón, sino que se podemos presentar violines, gente que vengan a tocar acordeón y que se presenten y que toquen tambor también, que sea algo suelto. Para mí es un honor. ¿Qué mensaje tú le das a aquella juventud que quiera tocar algún instrumento de la música típica folclórica panameña? Bueno, la verdad que es un honor participar en esta cosa. Para mí, yo como instructor de acordeón, me gusta que la gente, los alumnos míos personal, se presenten y toquen, como ya los invité, que se presenten y suelten lo que saben, no se queden en la casa. Los papás motivan a sus hijos que aprendan lo que sea, así que para mí impulsar a sus hijos en este ámbito es un honor, que aprendan todo lo que puedan lo que es la música típica en Panamá. ¿Cómo harían para contactarte a aquella persona que esté interesada? Bueno, a mi teléfono personal 6522-9491 para aprender en el acordeón, todos los géneros. Yo me dedico mucho a aprenderme todos los géneros, como el típico es importante, ¿no? Vallenato, me acostumbré a tocar típico, todos los géneros como de Osvaldo, Jim Carrizo, Gelo Córdoba, Dorindo, bueno, lo que sea. Así que quien quiera, a la orden, y aquí estamos para ayudarlo. Bueno, ya saben, tienen que contactarse con el señor Alexis para que los enseñe a lo que es tocar cada uno de los instrumentos de la música típica panameña. Continuamos con mucho más de Folclor Latino. Saludos, saludos a todos.
continuando aquí en Los Bohíos Alegres de la ciudad capital, nos encontramos con Daniel Madrigales. Daniel tiene un joven que toca el acordeón y también toca el violín. ¿Qué tiempo tiene que está tocando acordeón? Como 6 años prácticamente. ¿Y el violín? 7 años. 6 y 7 años está tocando. Oye, ¿pero qué edad tú tienes? 16. 16 años, acabado de cumplir porque lo acabamos de tocar el cumpleaños aquí ahora mismo. Así que, ¿cómo te sientes estando en este menester de lo que es la música folclórica panameña? Bueno, la verdad que es feliz y sobre todo emocionado porque es la primera vez que yo estoy en una actividad como esta. He tocado varias veces, pero no en algo tan grande como esto. ¿Qué mensaje tú le das a aquellos jóvenes como tú que le interesa esto, ejecutar un instrumento como el acordeón, como el violín, como el tambor, los diferentes instrumentos que tenemos los panameños que ejecutar, ¿verdad? Y saber de eso. Dale un mensaje a aquella juventud que te está viendo. Bueno, para aquellos que están empezando sobre todo, es que perseveren y practiquen, porque esto solamente es práctica. Estar practicando, practicando y practicando. Esto es lo que yo creo. Si tú crees que yo quiero aprender a tocar el acordeón o el violín, ¿podría hacerlo? Claro que sí. Mira, es un reto. Voy a entrar a la escuela y voy a ponerme a aprender. ¿En qué escuela tú aprendiste? Bueno, yo aprendí en la escuela de folclore de San Miguelito. De hecho, la persona que me enseñó el que estaba tocando la caja en antes. Fue el que me enseñó a tocar violín. Y el hombre que tocó acordeón en antes fue el que me enseñó a tocar acordeón a mí. Bueno, ya saben, así como este joven aprendió a tocar lo que es estos instrumentos, nosotros también podemos tocar estos instrumentos y toda aquella juventud que esté, ¿verdad?, con el entusiasmo de aprender, esta es la oportunidad. Así que continuamos acá en la Bohío Alegre de la ciudad capital con un gran evento a honor a Leo Cubilla. Mis queridos amigos de Folclor Latino, paso por aquí para recordarles que se suscriban a nuestro canal de Folclor Latino JMTV y también nos sigan en todas las redes sociales. Usted busca los mejores cortes para caballero, barbería José Ramírez, frente al Parque Unión de la ciudad de Chitré, en un horario de lunes a jueves de 8 a.m. a 7 p.m., los viernes y sábado de 9 a.m. a 8 p.m., José Ramírez, barbería.
Nos encontramos acá en un lugar muy especial en Panamá, en Arraiján, en la inauguración del anfiteatro, ¿verdad?, municipal, con el señor Rubén Mariscal. Rubén Mariscal, que nos va a contar qué hacemos por acá tan lejos, ¿verdad?, y conociendo un poquito más de nuestra República Panamá. Cómo no, muchas gracias por la entrevista. Bueno, nosotros nos hemos unido un grupo de folcloristas muy interesados en conservar, preservar y divulgar las manifestaciones folclóricas de lo que es el distrito de Arraiján y de todo Panamá Oeste. Tenemos dos días donde hemos decidido realizar el Festival Arraiján de Mil Colores Folk Fest con la colaboración de la Alcaldía de Arraiján y nuestro alcalde Rolly Rodríguez. Bueno, ¿y cómo se siente el pueblo de Arraiján viendo este espectáculo tan bonito? Bueno, y Dios que nos quiere bendecir con lo que es la lluvia. Claro que sí, el pueblo de Arraiján ha dado una buena acogida desde el primer día, el día viernes, que tuvimos la inauguración del anfiteatro, esta magna obra como tal, y también del homenaje a esos folcloristas del distrito que han realizado toda su vida manifestaciones folclóricas que nos representan, ¿no? El día sábado, que realizamos los diversos concursos, como concurso de acordeones, toque de mejorana, canto de décima, baile grupal, en fin, un sinnúmero de concursos que llevan a un sitial muy importante a lo que es nuestra cultura. Y el día de hoy, 14, que es el final ya de este gran espectáculo que ustedes han montado aquí en Arraiján. Bueno, el día 14 realizamos diversos concursos también, presentamos al cantante Pete Romero, presentamos la Orquesta Sinfónica Nacional, o sea, es un festival folclórico a una altura bastante buena, en la cual hemos traído de todo un poquito para el pueblo arraijaneño y que pueda acercarse, que le guste esto de nuestra cultura y se identifique como tal. Bueno, así mismo como Folclor Latino siempre lleva las costumbres y tradiciones de cada uno de nuestros queridos lugares de Panamá a diferentes lugares nacional e internacional, queremos que también invite para las próximas actividades que van a realizar aquí en este anfiteatro. Claro que sí, invitamos al pueblo, ya el anfiteatro está inaugurado, ya todas las personas que quieran realizar sus actividades también pueden hacerlo acercándose al municipio como a la entidad y solicitando para hacer las presentaciones, porque esto es del pueblo y para el pueblo. Bueno, lo dijeron los arraijaneros, del pueblo para el pueblo, y este es Folclor Latino que te lleva toda la información que tú necesitas saber en cada uno de los lugares que estamos visitando. Continuamos con mucho más.
panadería y pastelería nativa, ubicada en calle Melitón Martín frente al Parque Unión de la ciudad de Chitré. Les ofrecemos productos de la mejor calidad. Entre ellos tenemos panes, dulces, postres, desayunos, almuerzos, pizzas, pepitos, arepas, pasteles y café. Esto es Panadería Nativa en la ciudad de Chitré. Mis queridos amigos de Cutarras Tour, por supuesto un segmento más aquí en Folclor Latino. Le damos la bienvenida a este programa donde disfrutarán de la comunidad embera que era allá en Colón. Espero que su programa sea de total agrado. ¡Disfrútenlo! Mis queridos amigos de Cutarras Tour, nos encontramos hoy en Colón, en Gatún. Estamos o vamos a llevar a un turista nacional a vivir la experiencia en la comunidad embera que era. Espero que para ustedes sea de todo su agrado y que vivan y quieran conocer nuestro querido Panamá. Invitamos a que nos sigas y a que vivas esta y otras experiencias más con Cutarras Tour. Bueno, nos acercamos a la comunidad, ya nos acercamos a la comunidad. Así que te invitamos a que vivas estas y otras experiencias más, por supuesto con nosotros, con Cutarras Tour, desde la comunidad embera que era. En Colón, pues está en el área del río Gatún. Todo esto lo vives, por supuesto, con Cutarras Tour. Oso perezoso. Ya hice uno aquí, colgante. Estoy haciendo otro aquí. ¡Wow! Lo pone collar. ¿Cuánto tiempo te demora, te toma hacer eso? Un día entero. Para terminarlo. ¿Y tienes la original, la semilla original? Sí, esta es la tabla. ¿Y cómo es el... ¿Cómo es el proceso? Porque esto está duro. Sí, mira. Esto es lo que cubre lo que es el material, la fibra. Se quita toda esta cáscara, ya cuando tan pronto se quite esto, ya el material queda sin defensa, porque esta es la defensa. Ajá. Entonces, ya para hacer la artesanía, entonces se quita esto y ya esta es la semilla, porque viene pasando esto. ¿Y cómo así aprendiste a hacer eso? Bueno, esto ya son cosas ancestrales, ya uno de los ancestros ya vienen haciendo eso y ya nosotros que nos gusta eso, nos metemos a practicarlo. Wow. Y así aprendemos, pero al que no le gusta no practica. Es correcto. Sí. ¿Y un promedio de cuánto puede estar costando esa artesanía? Bueno, esto ahora mismo, así como están como en $10. Cuando están terminados, pues pasan hasta $28. ¿Y estás haciendo? Estoy haciendo una pulserita, así. Poner el hilito a las pulseritas. Miren qué bonito. ¡Wow!
Bueno, mis queridos amigos de Cutarras Tour, estamos en la comunidad en Veráquera. Estamos con Edilcia, estamos en el área de la cocina. Y cuéntanos qué es lo que vas a preparar para el almuerzo. Patacones con pescado. Sí. ¿Qué tipo de pescado es el que vas a usar? Tilapia. ¿Y tú eres la que hace siempre la cocina o la rotan? Sí, la rotamos. Ah, sí. La rotamos. Ah, son tres cocineras. Así que bueno, pero hoy te toca a ti. Edilcia. Así que hoy vamos a degustar el platillo de Edilcia. Acompáñennos. Amiga, ¿cómo te llamas? Karina. Karina, cuéntame, ¿cómo es esto? Me dijiste que cada mesa que representa... A una familia. Y en esta mesa, por ejemplo, esto que estamos mirando... A ver, cuéntame un poquito. ¿Tú hiciste todo o lo hizo en conjunto con alguien? ¿Tu familia, tu esposo, tus hijos? No sé. Explícame. Bueno, aquí realmente está trabajo mío y de mi esposo. Lo que es trabajo en la Shakira, en las canastas, es trabajo mío. Los aretes, collares, lo que es trabajo de la madera y la semilla tagua es de mi esposa. Que está espectacular, esto requiere de mucha concentración y también tener una imaginación. Sí. Miren este colibrí que llama la atención, el tigre, el tucán, aquí la rana, o sea, la verdad que tu esposo tiene una creatividad muy grande. Sí. Esto es lo que él hace también. Ajá, la semilla. Estas son las naturales. Acá ya se pinta. ¿Y utilizan pintura natural o...? No, esas se compran. Esas sí. Acrílicas. Para entonces ya, para que no se... Si se moja, no se le quite la cosa. Miren qué bonito. Eso lo hace él. Sí. También. Qué bonito. Muchas gracias. Después de comer un delicioso almuerzo, esto, nos lavamos las manitas con esta agüita. Estas hojitas son de limón para quitarse, ¿verdad?, ese olor y el sabor y del pescado. Bueno, amigos de Cutarras Tour y su segmento Turisteando con
por supuesto, Guitarras Tour, a través de Folclor Latino. Nos encontramos en la comunidad en Veraquera con Mili, tocallita mía. Cuéntame esa cabellera tan linda que tú tienes. Miren eso, demasiado hermoso. Días atrás vi un proceso que te estaban haciendo para brillo, color. Cuéntame, por favor, un poquito. Bueno, primero que todo, ha sido un proceso muy largo. Desde pequeñita, mi mamá y mi abuelita han estado cuidando mi cabello. Es con una fruta que nosotros le llamamos quipara en nuestro idioma, y en español lo conocen como jagua. Esa se agarra como unas cuantas frutitas, luego se raya como si fuera un coco, luego pasamos a sacar el jugo, y cuando sacamos el jugo lo dejamos en el sol por aproximadamente un día, pero le tiene que dar el sol directo, y ya luego entonces al día siguiente, muy tempranito, pasamos a colocar, ¿no?, la jagua en el cabello, o sea, desde acá hasta las puntas. Wow. Es imposible no mancharse, así que va a estar todo el cuello, la cara manchada, y dura una semana más o menos. Una semana más o menos. Miren, pero qué belleza. ¿Nunca te cortas el cabello? No, realmente mucho, no, solo las puntitas. Cada 3 meses normalmente. ¿Sus impresiones, profesor? Todo el recorrido excelente, me parece interesante. Una cultura diferente, una comunidad organizada, bien dirigida, con algunos problemas solamente en la parte de educación, parte de las escuelitas, y tal vez no tienen bien enfocado la parte de su sector productivo. Creo que deben enfocarse en un rubro, ser especialistas en ese rubro y comenzar para la venta aquí en Panamá y exportación. Un solo rubro, 1 o 2 hectáreas. Excelente todo. Gracias. Okay. Mis queridos amigos de Folclor Latino y su segmento Turisteando con Guitarras Tour, espero que este programa haya sido de todo su agrado. De verdad que todas estas culturas, tradiciones de nuestros hermanos indígenas nos llena de mucho conocimiento. Así que vengan con nosotros a vivir estos y otros destinos más. No olvides en suscribirte a Folclor Latino JMTV y por supuesto en ETV Panamá. Hasta luego. Desde aquí, desde la piscina del Hotel Los Guayacanes, despedimos este programa esperando que haya sido de su completo agrado. Pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Folclor Latino JMTV. Y también agradeciendo a nuestros queridos patrocinadores. Y que nos pueden ver por etvpanamá.com. Hasta la próxima.